¿Cómo es la televisión? ¿Cómo definís este ambiente? Perverso. La televisión es perversa. ¿Por qué? Porque nos devora. Porque nos va devorando. Porque a veces no podemos mantener nuestros ideales. Porque ha cambiado tanto hoy la televisión. Hace 30 años, cuando nosotros hacíamos televisión, no existía el minuto a minuto. Había alguna regla, algún código. No hay código. Que es más salvaje hoy. No, es totalmente salvaje, es depredadora la televisión hoy en día. Por una décima en esa pantallita de golpe, hacemos cosas de las cuales me incluyo. Sí, sí. Yo también, cuando estoy ahí en el vivo, el rating me absorbe, me come. Pero creo que la televisión ha cambiado mucho. Gerardo decía, viste, con el humor, demostrar una teta, un culo, era... Hoy no podés, pero a lo mejor en ese momento no era tan loco, era sano, era un humor diferente. Hoy cambió todo, cambió toda la forma de hacer televisión. Si vos estás con... Pobre Cacho Castaña lo mataron por el, uh-huh, por esa frase de relájate vos, hace 40 años yo la escuchaba en todos lados. Era una frase común, y, claro. Y si hoy vas contra... una chica media en bolas en televisión, tenés que matar a Olmedo, a Porcel, a Marrón, los tenés que crucificar. Bueno, pero cambió la cultura de la época. Claro, y también es lógico, y está bien que cambie. Y bueno, está el mundo bien. Va cambiando. El mundo va cambiando y nos tenemos que ir adaptando a eso. ¿Y vos qué programa tendrías ganas de hacer tuyo? No reversionado de tu viejo, tuyo. Me gusta hacer polémica, yo nací con polémica en el lugar. Me gusta. Pero no digo que no te guste. ¿No te gustaría hacer un programa tuyo? Yo hice programas, a mí me gustaba mucho hacer, yo hacía programas infantiles. Mira. Yo hice Reina en Colores en el año 90, duró 5 años, fue récord de venta de entrada. Sí, me acuerdo, claro. Produje Balá, representé a Disney para Argentina durante 7 años antes que Disney se instalara. Tuve el desafío de hacer Pan Am. En 2004. Que siempre te gustó la cosa de televisión para chicos. Es lo que conozco y te lo puedo desarrollar. Yo el producto televisivo infantil te lo desarrollo desde la canción, que me meto con a grabar el disco, sí. Hasta venderte la figurita. Hoy cambió. Hoy no se venden discos. Hoy la ley de medios no permite hacer publicidad en programas infantiles. Sí, sí. Hoy es muy difícil hacer que un programa infantil sea sustentable. No hay más programas infantiles, hay canales infantiles, pero no hay más programas infantiles. No hay más programas infantiles, se los acabaron. Pues no son sustentables. Cambió todo. Es muy lindo rubro el infantil. Aparte, vos sabés que cuando yo siempre buscaba la canción del disco, íbamos a los jardines infantiles y yo quería ver si los chicos movían el pie. Chiquitos movían el pie. Era garantía que funcionaba. Teníamos el gol, había que tocarla, pero teníamos el gol. ¿Ahora estás contento de estar vivo? Sí, disfruto mucho de mi vida y la cuido mucho. La cuido mucho. Estoy orgulloso de ver el hombre en que me estoy convirtiendo. Creo que la gran herencia de Gerardo es su apellido, su buen nombre, su hombría de bien. Y todo lo que me trató de inculcar a lo largo de su vida, con sus aciertos y con sus errores. Y creo que lo que les quiero dejar a mis hijos es lo mismo que recibí de Gerardo. Eso es lo que busco, y ser recordado por ellos y por mis amigos y por los que me quieren, por una persona de bien. ¿Qué?